día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Gracias, muchas gracias por estar aquí en el lugar correcto. Estamos en Entre Todos Digital, transmitimos desde oficinas centrales de Grupo Entre Todos, aquí en Hermosillo, Sonora. Bienvenidos todos, bienvenidos todas. A partir de este momento ponemos nuestros números para que manden comentarios, críticas, denuncias aquí a nuestro espacio de opinión. Gracias por ser parte de esta historia. Mi nombre, Víctor Mendoza Lambert. Hilario Leal. Como siempre, pues saludando a todos nuestros amigos que en este momento están ya enlazados, los que se están enlazando, los que se van a enlazar más adelante a nuestro canal de YouTube Entre Todo Digital. Les recordamos que si no lo ha hecho, suscríbase, ya casi llegamos a los 10,000. Entonces, para tenerlos a ustedes bien suscritos y bien enlazados. También estamos transmitiendo por nuestro Facebook, que es Entre Todo Digital, y por nuestro portal de noticias, entretodos.com.mx. Y también le tenemos a la mano la forma muy fácil de comunicarse. Puede hacerle clic, puede escanear nuestro código QR o ahí están los números para que entre a nuestro chat de WhatsApp. Les recordamos, amigos, que hoy es jueves de pipirín para que empiece a mandar los platillos que disfrutó este día o en el transcurso de la semana para que se nos haga agua la boca y también burro feliz. De muy manera que ya sabe, empiece a mandar sus platillos. Hoy es un jueves sabroso, por supuesto, y ya están llegando, ya han llegado algunos platillos de esos deliciosos. Bueno, ahorita siguen llegando más y vamos a platicarlos más adelante, pero tienen una fotografía de lo que desayunaron, de lo que comieron, de lo que cenaron, que están cenando ahorita. Mándela aquí, presúmanos lo que están comiendo. Así que aquí nos va a dar mucho gusto comentarlo y nos vamos a antojar todos, claro que sí. Bienvenidos, ¿qué les parece si antes de empezar los invitamos a ese bellísimo lugar para que vayan con la familia, que vayan con los amigos y se la pasen súper bien? Esto es en Puerto Peñasco y en Peñasco hay un lugar mágico que es Las Palomas Beach and World Resort. La espera terminó. El regreso a la aventura, relajación y diversión es ahora. En Las Palomas Beach and Golf Resort. Comparte, descubre, reinicia, desconecta. Recárgate y encuéntrate de nuevo en Las Palomas Beach en Golf Resort. Bueno, pues vámonos con la información, pero bueno, pues primero lo primero, ¿y qué le parece si vamos a esa página de entretodos.com? Ah, no, primero el teaser, ya me están adelantando. Déjenme decirles que a pesar de los riesgos, sí, confirman autoridades educativas que en Sonora habrá clases normales el lunes, que será el día del eclipse solar. Pues déjenme decirles que no es en Sonora, es en todo el país, en todo el país. Y déjenme decirles que es el primer día de clases después de Semana de Santa y Semana Pascua. Entonces, la autoridad como que no ha decidido, pero no sé, Hilario, yo prefiero un día más de vacaciones. Totalmente. Que un riesgo. ¿Y sabes cuál es el riesgo enorme? Pues que lo son niños. No, pero además, precisamente porque son chamacos y son muy temerarios, sí. El eclipse, ¿qué hora va a empezar? A la hora del recreo. A la hora del recreo, sí, a la hora del recreo. A las 10 de la mañana. Sí, no. De que van a voltear a ver los chamacos, a ver qué se siente. Sí. Van a voltear a ver. Yo no he visto si la autoridad educativa, bueno, no lo he visto porque no se ha dado, que la autoridad educativa de Sonora y de todo el país advierta a todos los maestros, sí, que a la hora del eclipse tenga a los niños dentro del salón de clases. Pues sí, pues se van a quedar sin recreo, pues. Mejor que no vayan a clase. Que no vayan a clase, ¿no? Y va a ser un alboroto total. Por y eso. Además, controla un salón de 20, 30, 40, 50 chamacos para que no volteen, ¿sí? Oye, es que no, yo soy bien macho y yo sí a lo ver, veo, miren. A ver, si ves que pues, no pasa nada. Sí, no, es que son niños, por eso te decía, son niños. Ellos no entienden. Como haber cierta penumbra, no haber, no se va a oscurecer, pero haber cierta penumbra, puede llamarle la curiosidad. Puede llamarles. No, les va a llamar. Bueno, vamos a ver en qué sucede. Yo todavía pienso que mañana viernes, van a decir las autoridades, ¿saben qué? Nos vemos el martes. Sí, yo creo ¿Para también. Qué complicamos la vida? Deberían de hacerlo, ¿eh? Ya, pero ya. Hay ya, estados ya. Donde, bueno, donde el eclipse va a ser total, que no es tanto riesgo, fíjate, que el eclipse sea total. No va a haber clases. Pues, ¿sí?
Bueno, aprueban reformas a la ley del consumidor para prohibir el cobro de comisiones en compras con tarjetas bancarias. A ver, reformas del consumidor, prohibir el cobro de comisiones en compras. Entonces, ¿qué? ¿No vas a pagar comisión o qué? No, no, no. El que te cobra, por ejemplo, llega del Costco y te carga 3%. Ajá. Ah, okay. Al costo sí. De la... De... Sí, porque es tu tarjeta de crédito. De crédito. Sí, es débito. Ah, ahí no te cobran porque sí, te jalan. Sí, te jala la lana. Pero el otro dice que porque va a haber lo que sea, ya desaparece. Pues sí, pero entonces, ¿qué chiste tiene tener una tarjeta de crédito? Pues ya nada, ya no va a servir de nada. No, no, no. Pero ¿cómo no? Si vas a poder comprar. Lo que pasa es que ellos te van a cargar al precio. Ah, ok. Por eso, te van a quitar ese porcentaje. Ojalá. Ese lo van a quitar. Ojalá. No, pues supone que va y multa, ¿eh? Le pusieron dientes a la reforma. Órale, pues eso sí me agrada. Vaya, hasta que hacen algo. Bueno, también le vamos a decir que, de acuerdo al reporte de salud, detectan, este es un tema delicado, ¿eh? Se han detectado en el país más de 5,000 nuevos casos de COVID en la última semana, ¿sí? Esto de registro sanitario. O sea, la llamada semana epidemiológica, ¿no? Cuando aguas, hacen recuento. Aguas. Es mucho, ¿eh? Es demasiado. Y una maestra narra cómo fue estafada, ¿sí? A través de WhatsApp por ver videos de influencers y ahora pues debe 100,000 pesos la maestra que debe pagar inmediatamente, ya, a corto plazo. Bueno, pues 100,000 pesos, ¿eh? la fueron llevando, le empezaron a darle maíz. Y digo, con el todo respeto que merece, pero una maestra pues es una persona inteligente, es una persona pensante. No, pero ahorita vas a ver en la nota cómo la... ¿Cómo seducción. Sí, pues sí. Son profesionales. Caes, ¿sí? Porque caes, es cierto. Empezó ganando 20 pesos. Ah. Y luego ganó 40, y luego ganó 300, y luego ganó... Y de aquí soy. Hijo. Y le dijeron, oye, ¿quisieras ganar 1,000? Pues claro, pues deposita esto. Y ahí se fue la pobre. Qué horror. Bueno... Y déjeme decirles que faltan 58 días ya para las elecciones y 179 para que este sexenio pues diga adiós. ¿Van a comprar dólares? Háganlo. 17 pesos con 20 centavos en las casas de cambio de aquí de Hermosillo. Pues varía mucho otras casas de cambio, varía mucho el banco, varía mucho todo. Pero bueno, casas de cambio de Hermosillo, 17 pesos con 20 centavos. En la gran mayoría de ellas, eso es lo que está este precio. Y tenemos también los videos que son noticia en la web. No, es un video impresionante. Una muchacha que cruza de manera descuidadísima una calle y por poco no la cuenta. ¿Eh? Pero por poco es poco. Nada, por nada. Bueno, pues afortunadamente sí lo pudo contar. Y esto es lo que le tenemos. Parte de lo que le tenemos y sobre todo... Los invitamos a que vayan, a que reserven y a que la pasen de maravilla con la familia, con los amigos, con quien quieran, hombre. Las Palomas Beach and World Resort. La espera terminó. El regreso a la aventura, relajación y diversión es ahora. En Las Palomas Beach and World Resort. Comparte, descubre, reinicia, desconecta. Recárgate y encuéntrate de nuevo en Las Palomas Beach en Golf Resort. Bueno, pues es toda una efervescencia esto del eclipse, porque pues todo mundo anda hablando del eclipse, no es cualquier cosa, ¿no? Sobre todo en esas ciudades donde va a ser un eclipse total, qué maravilla. ¿Sabes qué? ¿Qué me da miedo? Que el lunes puedan anunciar algo aprovechando el eclipse en la mañanera. Y la gente no se va a dar cuenta. Sube bueno, la gasolina. Vámonos al portal de entretodos.com.mx, que es lo que dice en este momento. Ahí lo vemos. Dice que dueños denuncian invasión de terreno y robo de piedra para construcción de Tren Maya. Pero, ¿qué es eso, pero, Dios mío? Ese Tren Maya. Bueno, pues es que imagínate. Oye, es que este ahí tiene dueño. ¿Qué? Tenía. Mándenle un oficio y díganle no, que ya. No, que luego se lo van a expropiar, no se preocupen. Oye, pero es que aquí tenemos piedra. ¿De qué? Me vale gorro. ¿Qué no saben de quién es el Tren Maya? Bueno. Taiwán busca a decenas de desaparecidos mientras la cifra de muertos en el sismo sube. Pues digo, la verdad es que es un número bajo de fallecidos, claro, oficialmente ahorita, ¿no? Hay que ver en qué termina esto, porque sí fue un sismo sumamente fuerte. Bueno, regiones de Sonora alcanzarán temperaturas máximas de hasta 35 grados centígrados. Yo no sé si lo sentiste hoy, pero... O ahorita, pero se siente calor. No, desde la mañana, ya,
Que te pones el chalequito ya para afuera. Sí, yo salí con chalequito y andaba asándome, pero bueno, pues así es, así andamos. Bueno, eso es lo que dice el portal, que se lo recomendamos ahí, el portal de Entre Todos, que es el portal de ustedes, por supuesto. Bueno, y para hoy por la noche, o quizá mañana ya se espera la llegada de un frente frío, será el número 43. Jesús Antonio Jubera, meteorólogo, pues advierte sobre la llegada de este nuevo frente frío aquí, sobre todo aquí a la ciudad de Hermosillo, y según sus pronósticos, se espera que pues cause una marcada, si dice, disminución en las temperaturas diurnas, ¿sí? Manteniendo los termómetros por debajo de los 30 grados centígrados desde mañana viernes y al menos hasta el martes de la próxima semana. Yo nomás le diría una cosa y te lo digo a ti, señor Lea. Creo que tenemos que disfrutar este fin no, de semana. No, aprovecharlo. Oye, sí, ya después viene el calorón. Y hay que checar bien ahí en los portales, aquí puede entrar Entre Todos, estamos actualizando, porque si va a haber una fiesta al aire libre mañana, si llega el frente frío, sí. No, hombre, he visto gente que se están congelando. A ver, mañana es viernes. Viernes. Bajará la mínima a 15 grados, pero el sábado a 12 grados y el domingo a 10. Oye, qué helado. No, por eso te digo, ya. Sí, sí. 15 grados, sensación térmica de 10, no, hombre. Ya está cañón. Bueno, pues hay que cuidarse y sí, tienen fiestas, como algunos van a tener bodas, pues hay que estar muy atentos. Agua. Aguas y aguas. Bueno, vámonos con más información al narrar el eclipse del sol. Fíjese, es que anda en las redes sociales. Sí, me llamó la atención. Es histórico, sí. En 1991, Jacobo Zabludowsky, el zar de las noticias de, pues digamos, de la tercera parte del siglo XX. ¿Por qué? Pues porque Jacobo Zabludowsky fue la referencia, era la institución. Completamente. Lo dijo Jacobo. Ya, bueno, pues lo dijo Jacobo. Hay que reconocerlo, hay que entenderlo, porque así era. No, una influencia tremenda. Y Televisa era una potencia como medio de comunicación. Potencia era potencia. ¿Por qué? Pues porque no había más. Pero bueno, el 11 de julio de 1991, un fenómeno astronómico deslumbró la República Mexicana, un espectacular eclipse de sol obscureció muchos estados de este país, y eso fue hace ya pues más de 3 décadas. Miles de personas pues no querían perderse la transmisión, pues por primera vez la tecnología permitía que lo pudieran ver desde la comodidad de su hogar. En aquella época, sí, Televisa fue la encargada de emitir el suceso, y así fue como ocurrió. Pero hay una narración, Hilario, que la tenemos por ahí. Sobre todo la que anticipaba el eclipse de lunes. Lo escuchamos. Sí. Se alcanza a ver un puntito por ahí, pero esto que estamos viendo no ocurrirá de nuevo, sino hasta el 8 de abril del año 2024 para los habitantes de la República Mexicana. Sí. Bueno, hace 33 años... el señor Jacobo Zabludowsky lo daba como una noticia. Imagínate, esto no volverá a suceder. ¡Hasta ya! ¡Hasta el 8 de abril del año 2024! ¿Qué creen? Ya llegó. ¿Ya llegó? ¿Ya llegó? ¿Sí? Y a lo mejor algunos, pues no sé, yo no me acuerdo, pero a lo mejor vimos ese video, señor Olea. ¿Sí? Y decíamos, ¡ay, qué enfado! Voy a tener tantos años. Y bueno, pues ya llegamos, gracias a Dios, ¿no? Fue en el 91, lo más probable es que sí. Sí, estamos hablando de 33 años de que se dio esta información. Bueno. Estábamos transmitiendo. Oye, claro. ¿Qué te iba a decir? Lo interesante de esto es que hacía el pronóstico muy, muy, muy acertado, ¿no? Muy acertado. 8 de abril del 2024. Oye, ahí está. Y me estaba acordando de que Zabludowsky empezó, fue de los pioneros también de transmitir este tipo de noticias, ¿no? Junto con Pedro Ferriz. Sí, claro. ¿Ken Smith? ¿Te acuerdas de Ken Smith? ¿Cómo no? Era una voz impresionante la del señor Ken Smith, que él normalmente estaba transmitiendo desde la NASA. ¿De la NASA? Porque además, pues era, yo creo que no sé si era gringo, pero tenía una pronunciación y una traducción simultánea en inglés excelente. Para los que recuerdan aquí, los viejos de la tribu, papá de Juan Emilio Smith, periodista que aquí se formó también. Que aquí se formó, aquí vivió muchos años y lamentablemente aquí falleció Juan Emilio, amigo de muchos de nosotros, por supuesto. Bueno, pues eso hace 33 años, el próximo lunes, pues ya llegó.
Eclipse. Y quienes tengan la oportunidad de verlo en algún lugar, pues qué bueno, vayan. Yo tengo una invitación, fíjate, de unos amigos para estar allá en Mazatlán. Ay, ya. Lo veo muy complicado, porque siempre son 9 horitas, ¿no? De carro, 9 horas de carro. No, y de las que te van a, los que te vas a quedar allá. Y vas y bien, ¿no? Y las pulmonías allá como andan. No, y luego, pero lo bueno es que no le hicieron caso al Neto Coppel y las bandas siguen tocando. No, hombre, está loco. Está loco. Sí, qué mal le fue a ese señor, ¿no? El señor Ernesto Coppel, Neto Coppel, le dicen todo el mundo, es un hombre de negocios, un empresario sumamente fuerte allá de esa zona, precisamente de Mazatlán. Y salió a decir ahí a los medios en redes sociales, pues que... Que a los gringos no les gustaba la banda ni a los visitantes del país. Que deberían de desaparecer, eso dijo así, las bandas ahí en Mazatlán. No, oye, no manches. Está loco. Está más fácil que desaparezca él a que desaparecen las bandas. Pero bueno, se equivocó y no ha rectificado. Ese es un problema. Muy bien. Vámonos con más información. Confirman autoridades educativas que en Sonora habrá clases normales el lunes. Lo platicábamos ahorita. A ver, Hilario, tu punto de vista. Mira, yo en lo personal, conociendo cómo son los chamacos, sobre todo de primaria, incluso de secundaria. Sí, de secundaria, yo me atrevo a pensar. O sea, toda la secundaria va a estar en salón porque son por horas, pues, en secundaria. Pero la primaria a las 10 de la mañana, cuando va a empezar el eclipse, es el recreo, pues. Sí. Es gravísimo, de altísimo riesgo. ¿Tú sabes cómo es el niño o cómo fuimos los niños en primaria, en secundaria? Pues sí. Que te digan, no hagas esto. No, no volteen, no, pero ya se van a voltear. No volteen al cielo porque se pueden quedar ciegos. Y van a decir, traigo un papelito negro. Yo vi que con un papelito se podía, ¿no? O sea, muy peligroso, ¿eh? Muy peligroso. Fíjate, de alto riesgo. Donde no va a haber clases es en Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit y Sinaloa. ¿Dónde? Pues donde va a ser. ¿Por dónde va a pasar? ¿En Sinaloa también tampoco o sí? En Sinaloa no va a haber clases en Sinaloa. Ah, sí, no, porque pues también. Y en Tlaxcala y Aguascalientes va a ser opcional, ya si quieres mandarlo los padres de familia. Ok. Bueno, pues no sé. Yo me atrevo a pensar que el eclipse. Aquí no se va a ver al 100%. No, eso al 78%. Pero como se va a ver, es suficiente para que te haga muchísimo daño. No. Precisamente es. Los rayos infrarrojos van a seguir, van a pasar. O sea, no se van a detener. Y ahí sí te pueden hacer un daño irreparable, ¿eh? Irreparable. Niños que pueden quedar sin vista, ciegos, el resto de su vida, si no, pues si se pasan de vivos, ¿no? Que es lo que muchas veces va a pasar. Bueno, pues yo también creo que la SEC, ojalá, están a tiempo todavía para que digan, señores, lo entendemos y no quisiéramos, pero pues va a haber un día más de vacaciones o un día más de descanso. ¿Por qué? Por seguridad de los niños y además es por seguridad de los chamacos. Bueno, yo también coincido contigo. Yo me iría el regreso a clases el martes 9 de abril. Sí, vamos. Se quitan de problemas. Mucho riesgo, ¿eh? Mucho riesgo. Sí. Oye, ¿qué te iba a decir? Ah, que es jueves de pipirín. Que es jueves de pipirín. Bueno, vamos a presumir de lo que nos ha llegado. A ver, ¿qué hay? ¿Qué tenemos? Aquí tengo ya algunas de... A ver, una sopita de pollo. ¡Ándale! Este fue el cubano, ¿verdad? Nuestro amigo el cubanito nos mandó una sopa de pollo, ¿eh? Órale, qué rico. Una sopa de... ¿Y sabes qué nos mandó después? Qué rico, se me antojó ahorita mucho esa, fíjate. Y también después nos mandó esto. Primero fue caldo o sopa de pollo, ¿no? Y también nos mandó un ribeye steak con su puré de papa, ¿eh? Ensalada de chile verde tatemado con crema y tajadas de aguacate. Oye, qué mal se atiende, cabrón. Cubanito. A ver, manda foto de cuerpo entero, cubanito. Sí, no, nota que vive en el mundo capitalista. Cubanito, estás pesado. No, es que lo que mandas no podría yo no comerlo. Todo el día, a todas horas. Pero además es buen cocinero, ¿no? El cubanito. O es tu esposa, cubanito. Dinos la verdad. Bueno, también nos llegó ahí un platillito. Mira, qué rico se ve. Ese es un desayuno, por supuesto. Huevos revueltos
pero le pusieron un macarrón. No, hubo de todo ahí, mira. Macarrón, frijoles refritos y carne de puerco en salsa roja. Oye, Antonio Martínez de allá de San Luis Río Colorado, qué bárbaro, le pusiste de todo. Y sí, sí, su chile, su aguacate. Sí. ¿Qué fue, Antonio? ¿Desayuno? ¿Fue almuerzo? ¿Fue comida? Porque ya no sé. Pero bueno, pues aprovechar la comida, ¿no? Órale. Aprovechar la comida. Pausa. Bueno, vámonos, pausa. Regresamos aquí donde las noticias tienen sabor. Entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. Para suscribirte a nuestro canal es muy fácil. Desde tu celular entra a la aplicación de YouTube, haz clic en la lupa y escribe Entre Todos Digital en el renglón superior. Le das OK y posteriormente te aparecerá nuestro canal. Clic en el logo circular de Entre Todos y luego a suscribirse. Para estar al día le das clic a la campanita y te llegarán las notificaciones en el momento en que publiquemos un video y para que nos acompañes de lunes a viernes en la transmisión de nuestro noticiero en vivo. Listo, amigos. Gracias. Ya son parte de la comunidad de Entre Todos. Porque somos Entre Todos. Estamos aquí y oye, llegó al filo del mediodía, tocaron el timbre y ¿qué crees? Pues, ¿quién crees que era? Sí, adivinaste, el burro feliz. Feliz, feliz. Muy feliz. Adivinaron, sí, adivinaron. Hoy es jueves, jueves consentido, porque hoy nos consiente el burro feliz y ya llegaron. Ya llegó la charola con los burritos de machaca, de carne con chile, ahí hay de frijol, tenemos carne de picadillo, bueno, de lo que usted quiere y guste, ahí los van a encontrar. Deliciosos, y vean nomás las quesadillas, miren, vean el queso, Bueno, y su chilito verde. También nos mandaron estas quesadillas, gracias a los amigos del Burro Feliz, y por supuesto a los megaburros, así que, bien, estamos listos para compartir aquí en el grupo de Entre Todos esos deliciosos burros. Y con ustedes, bueno, invitarlos a que llamen a esos números y pídanlos, se los van a llevar hasta su casa. Tenga un fin de semana excelente y recuerden, el burro feliz los va a atender. Pásenlo bonito y excelente jueves. Oye, y recuerden que el burro feliz está por la Reforma antes de llegar a las Zacatecas. Y hay comida para llevar, para hacer burros ahí. Ahí hacen las tortillas de harina, mire, así se lo puede llevar. Oye, de litro, venden, medio venden, litro, venden borrego, por orden. ¿Venden borrego ahí? Borrego, yo creo que es porque llegó un borrego por ahí, no sé si salió. Y llegó el borrego Gándara, fíjate que. Y se puso, a ver, vamos a oírlo. Ya hice. Adamaes. Hacerlo de carne con chile ya hice. A ver, tú me dices, agarro la cuchara. Sí, póngalo aquí. Aquí. Aquí más o menos a esta altura, no, más no, o menos. No, hombre, qué codo. Mira, es mi maestro. Más vamos a tenerle que limpiar. Ándale. Y lo echamos así. Frijolitos. Echamos así con la hojita. Áñeñe. A la maíz. Excelente. Sí, muy bueno para el pueblo por pelota. Órale, está el chato, el Iván. Pelo chino. ¿Qué calificación le pondrías al borrego para ser burros? Seis onzas. No me gustó así no, como no, que... No, te voy a decir la verdad. Muy, muy codo para echarle carne. Muy cacique. La machaquita. Muy cacique. Sí, muy cacique. Caciqueó ese burro. No, yo he ido ahí y la gente del Burro Feliz, no, hombre, bien reportado. No, eso es que no puedes ni morderlo. Y ahí sí estuvo muy caciqueado, muy caciqueado. No, muy bien. Pues nos mandaron esta foto, este video nuestros amigos del Burro Feliz y bueno, pues quisimos compartirlo con ustedes con muchísimo gusto. Seguimos, nos vamos a la información. La entrevista aún no la tenemos. Entonces, bueno, ahorita lo que se reporta. Aprueban reformas a la ley del consumidor para prohibir el cobro de comisiones en compras con tarjetas bancarias. Bueno, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, el Congreso de la Unión, una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor para prohibir a los proveedores de bienes, productos y servicios cobrar comisiones a cargos a los consumidores por el pago con tarjetas de crédito o de débito. Avalado con 446 votos de todos los grupos parlamentarios, el proyecto turnado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación prevé sancionar a las infracciones
a dicha disposición con multas de 700, bueno, unos multones que le va a meter. De 700 hasta 2 millones. Hasta 2 millones, más de 2 millones de pesos. Bueno, pues vamos a ver, ojalá ya esto porque, pues sí, pues oye, pues son fregaderas. Sí, te están cobrando comisiones por ir a comprar, o sea, de 3 a 5%. Sí. Y como tú decías ahorita, y es cierto, te dicen, oye, ¿con qué va a pagar? ¿Tarjeta de débito o de crédito? Si es de débito, la libra. Si es de crédito, te cargan, oye, sobre lo que el volumen de compra y un 5% de comisión es mucho. Sí. No, no, claro. Claro que es mucho. Y cada compra, pues súmale. Es un dineral. Es un dineral. Pero pues qué bueno, mira, qué bueno que eso suceda. Y qué bueno que los diputados, de veras, pues, porque la verdad que pocas veces ven por los ciudadanos. Pero en este caso, hay que decirlo con todas sus letras, sí están viendo. No, es una medida práctica, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con ellos. No, porque no, todos. No le hacemos nada a los comercios, no le hacemos nada y al contrario, se ahorra un buen dinero la gente, el consumidor. Oye, tenemos una entrevista, Hilario, adelante. Ya está en la línea, ya está conectado con nosotros. Es el comandante, ahorita aquí lo traigo. Aquí es lo traigo. Brian Mendoza, el Brian comandante Mendoza. Brian Mendoza. Él es el encargado de la comandancia de tránsito de la comandancia norte. Y precisamente lo buscamos a nuestros amigos para hablar sobre el operativo de Pascua que inicia hoy. Comandante Brian, buenas noches, gracias por tomar por el enlace con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Víctor, Hilario. Es un placer para mí el estar aquí en este espacio representando a nuestro comisario general, el maestro Manuel Emilio Hoyos Díaz. También quiero agradecer el que me hayan invitado, ¿no?, a este medio tan importante, ya que ustedes son un puente fundamental para poder informar a la ciudadanía sobre el operativo a implementarse en esta semana de Pascuas. Gracias, Brian. A sus órdenes. Brian y pariente, Brian Mendoza. Claro que sí. Oye, Brian, pues la pregunta inicial y obligada es, ¿en qué consiste este operativo que ya empezó a partir de hoy, pues para tratar de salir una, como le llamamos, ¿no?, una semana blanca? Uh-huh. Consiste en el despliegue, ¿no?, en el despliegue de 135 elementos distribuidos en puntos importantes y estratégicos, ¿no?, con la finalidad principal, que es el prevenir y salvaguardar la vida y la integridad física de las personas, ¿no?, visitantes de los destinos turísticos con los que cuenta Hermosillo. ¿Dónde van a estar? ¿En qué parte va a estar los puntos de control, por llamarlo de alguna manera, de este operativo, Bre? En el trayecto hacia Bahía de Quino contamos con 4 puntos, ¿no? El primero que se van a encontrar saliendo de Hermosillo hacia Bahía de Quino se encuentra en el llamado Satélite 2. Es un punto de revisión y observación y vigilancia constante las 24 horas a partir del día de hoy, ¿no?, donde estarán compañeros del Departamento de Tránsito brindando información, preveyendo también, ¿no?, que conductores transiten y circulen con personas en el exterior de la carrocería y otras indicaciones. Otro punto es pasando, bueno, antes de llegar al poblado Miguel Alemán, que es el que llamamos, se encuentra en la 0 Sur y carretera 100, igual es la misma dinámica, se encuentra personal de tránsito ahí apoyando en el lugar, y llegando a Bahía de Quino, se encuentra un último punto, ¿no?, es el llamado Pulpo Loco. Ese punto es estratégicamente, se encuentra un personal del Departamento de Tránsito, médico legista y un juez calificador ahí, ¿no? Esto es para prevenir y evitar que personas, conductores, conduzcan, ¿no?, vaya, válgame la redundancia, en estado de embriaguez o con aliento alcohólico. Pues. En el interior de Bahía de Quino contamos con un punto más. Este se encuentra frente al área de Palapa. Nosotros le llamamos la estación de la policía turística. Ahí se encuentra personal también de tránsito y de policía preventiva, así como también contamos con personal bilingüe para atender a los ciudadanos que hablen el idioma inglés. Ahí se va a encontrar el personal capacitado para ello.
Excelente. Oye, no va a faltar, Brian, y lo hemos visto y es muy triste. Sobre todo la semana de Pascua, la semana Diabla, pues son muchos jóvenes, principalmente jóvenes, los que pues arrancan para ese lugar. No faltará alguien que se le atreva a rebasar a una patrulla. ¿Qué les va a suceder a quien hagan eso? Se me olvidaba mencionarlo, ¿no? Es muy importante. El operativo Carrusel. El operativo Carrusel es fundamental, ¿no? En estos días. Siempre se implementa los días domingo, ¿no? Durante todo el año. Pero en esta temporada alta, ya sea Semana Santa y Semana de Pascua, lo implementamos a partir del día de hoy. Consiste en que vaya una patrulla adelante a una velocidad moderada, ¿no? Ya sea 70 u 80 kilómetros por hora, para obligar a los conductores, ¿no? a que no rebasen en sentido contrario o por el acotamiento, con la finalidad de prevenir algún accidente, ¿no? Si detectamos, si en el trayecto de que va la unidad, en el recorrido carrusel, alguna persona toma la decisión de rebasar la unidad, pues la unidad manejaría al límite máximo permitido. Y si la persona pues nos rebasa la unidad, significa que va rebasando el límite de velocidad, ¿no? Y es susceptible a una infracción de tránsito por exceder el límite de velocidad. Eso es, muy bien. Oye, ¿va a haber revisión de vehículos o nada más es para agilizar el flujo del tránsito? Sí, como le comentaba, en Satélite 2, ahí contamos con un punto de prevención y revisión superficial, ¿no? Es meramente informativo. Ahí damos algunas indicaciones, ¿no? Del trayecto y al oficial que esté ahí sobre el carril de circulación, si logra detectar alguna anomalía. Que lleven el bote en la mano. Ah, así es, que lleven algo que pudiera, pues alguna bebida embriagante, ¿no? O personas que traigan vehículos que traigan en el exterior de la carrocería personas, pues ya esas personas se combinarían a que no tengan el cinturón. Sí, así es, efectivamente. Bebida, licor, tapado, cerrado, ¿no hay problema? No es ninguna sanción, ninguna falta administrativa el conducir vehículo, ¿no? Y el transportar alguna bebida embriagante, ¿no? Siempre y cuando no rebase el límite máximo permitido que marca la ley de alcoholes, ¿no? Pero ya, si en el vehículo Oye, va... Oye, Brian, y tenemos, ¿tienes a la mano ese límite nomás? Digo, para tener una idea, ¿qué puedo llevar? ¿Un SIX, dos SIX, cuánto? No, la verdad, no le mentiría sinceramente, ¿no? Sobre el límite ese. Pero sí hay un límite. Claro que sí, ¿no? Eso me refiero, pues, ya para transportar... Ya cantidades industriales. Cantidades grandes, ¿no? Se refiere, así es. Oye, Brian, ¿y el operativo para el San Pedro de Saucito, para la carretera Ures, ¿van a operar igual que el fin de semana pasado cuando estaban manejando? Fluyó muy bien el tráfico, Sí, por supuesto, desde luego que sí. A partir de hoy se comenzó con ese punto en el ejido del Tronconal, ahí por la carretera a Ures y la carretera a San Miguel de Orcasitas. Es un punto de vigilancia. Y ahí en el lugar se encontrará personal de escuadrones para monitorear el flujo de vehículos, ¿no? Si ya la fila de vehículos pues es bastante, se procederá como cada año, ¿no? Y todos los vacacionistas ya sabemos, ¿no? Ya sabemos que esa es una práctica y es una decisión que se toma, ¿no? Para agilizar la fluidez vehicular, ¿no? Y esto será apoyado por personal del Departamento de Tránsito, pues, para evitar algún percance. Eso es. Brian, pues muchas gracias. Te dejamos chambear. Sabemos que estás ahorita muy intenso ahí con la actividad. Mucha suerte y muchas gracias sobre todo a toda la corporación, porque sabemos que hacen un esfuerzo extraordinario y que en los días que nosotros descansamos, pues ustedes le chambean, pero duro. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Así es, efectivamente, lo hacemos con mucho gusto para servir y proteger a la ciudadanía. Que tengan una excelente noche. Gracias. Brian Mendoza, responsable del Departamento de Tránsito de la Comandancia Norte, aquí en Hermosillo. Gracias, Brian. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, queda claro lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y queda claro que la responsabilidad, señor Olea, es nuestra. No, y además, que les quede claro que va a haber revisión
estar vigilando a lo largo de la carretera Quino y ahí por rumbo a Ures, ¿no? Entonces, para que no se vayan de vivos. De vivos, sí. Muy bien, adelante, seguimos. Bueno, fíjate que en la última, le llaman la semana epidemiológica, que yo creo que es cuando hacen el recuento, ¿no? Uh-huh. Pero en la última semana hicieron el recuento y ahí llama la atención de que 5,000 casos nuevos de COVID, 5,704 para ser más exactos. Son un montón, ¿eh? Lo que registró un aumento de 220 contagios en relación a la semana anterior epidemiológica. O sea, ¿está aumentando el COVID? Sí. Yo sé que pues, a mucha gente no le importa, pero a quienes sí tenemos pues, cuidado en nuestra salud y en nuestras familias, sí nos debe de importar y estar atentos y estar cuidando. Y si van a ir a la misa, si van a andar en un evento en donde pueden tener un cubrebocas para protegerse, pues háganlo, hombre. No pierde nada, sobre todo ahorita que está aumentando de forma importante el contagio de COVID. Fíjate que de acuerdo al reporte epidemiológico, los países que presentan el mayor número de contagios, obviamente fue la Ciudad de México con 1,664. Ah, ok, las ciudades. La Ciudad de México. Ajá. El Estado de México, 502, Querétaro, 472, Puebla, Nuevo León, ya con 200 y pico, Jalisco también. Sí, pero además tenemos que recordarles a nuestros amigos que estos son los que se saben. Los que sí, porque ahora con el COVID, como es el Omicron, que es más leve, los Sí, muchas veces ni siquiera te haces ningún examen. No, los síntomas entonces, ya no sabes. No, lo consideras como un leve resfriado y lo si que traes es el COVID. Ajá, sí. El problema, y lo estamos viviendo muchos, son las secuelas. Sí. Independientemente, a lo largo de a los 3 años te salen las secuelas y déjenme decirles qué batalla, porque no sabes por dónde va a respingar. Sí. La gente está muriendo literalmente por cuestiones cardíacas, pensando que pueda ser cualquier otro problema, pero fueron secuelas del COVID. Secuelas, pues. Sí, exactamente. Bueno, pues a cuidarnos, creo que eso es lo único que podemos recomendarle. Alerta a la ONU que el 2024, fíjense, este año, este que estamos viviendo, puede ser el año más caluroso de la historia. Y aguas, ¿eh? El planeta está al borde del abismo, así le dice la Organización Meteorológica Mundial, que ha alertado que este año podría ser el más cálido de nuestra historia, después de que el 2023 pues ya batió muchos récords de calor. Y el informe de esta Organización Mundial sobre el estado del clima mundial en el 2023 confirma que el año pasado fue el más cálido de los, imagínate, de los 174 años. Y este va a ser más cálido que el año registros. Pasado. Registros, y este va a ser más que el año pasado. Ay, Danita. Va a haber un pues algo así como un grado y medio más por pero encima. Pero es un montonal en, no, pues en es, promedio. Es muchísimo, y en lugares como el nuestro. Y el que ahorita que hay sequía, cállate. ¿No? Y con la presencia de fenómenos como la niña. Sí, qué difícil. Así que hay que cuidarnos. Y hay que cuidar el agua, de veras, parece que anda uno haciendo una campaña. No, tratamos de generar conciencia nada más, porque al rato vamos a decir, es que la autoridad no nos da agua. Es que la autoridad no nos va a poder más de lo que sale. No puede dar lo que no tiene, pues. Lo que no hay, y el agua no se va a sacar de ningún lugar. Y si no se ahorra ahorita, quién sabe cómo nos vaya. Es cierto. Oye, tendremos más platillos de por jueves de pipirí. Déjame checar porque ahora sí que no he visto el teléfono, pero aquí lo tengo. No sé si. A ver, ahí va. Sí, cómo no, a ver, ¿qué? Ah, no, estos son textos que nos están mandando. Y costillas, ahí les dan unas a ver rápidamente. ¡Oh! Me acordé de un reportaje que hicimos allá en un restaurante, Hilario, y que te comiste unas costillonas. Ah, pero ya cerca del... Marca Diablo. Sí, ahí en... No me acuerdo el lugar exactamente, pero... Bueno, vamos a ver las costillas. Ahorita me voy a acordar. Estas las manda, ya sabes, nuestros amigos Betty y Gabriel allá desde Phoenix, híjole. Arizona. Ve nomás, parece quijada de dinosaurio, ¿ve? Parecen dientes, parece cocodrilo. Qué impresión, qué sabrosas. Bueno, pero además déjame decirles que Betty y Gabriel, ellos son unos chefs, ¿eh? Saben cocinar. Sí, fíjate que sí, lo tienen bien guardado. Súper, súper, súper bien. Bueno, por aquí tengo más cosas. Lo que pasa es que ya, fíjate que me alenté. Oye, no nuestro buen amigo de
Todo terreno. Ajá. Digo, todo terreno. Este, Ranger de Sonora. Ajá. Nos presuma que ya terminó su entrenamiento y mandó un video ahí de los últimos entrenamientos que están teniendo. Ya están listos, dice, para que le echen a cualquiera. A ver, ándale. Míralo. ¿El Ranger es el delgadito? El delgadito, claro. Ese es mi Ranger. A ver, ¿cuál es la frase del Ranger? Ah, es. A ver, ahí la tenemos también, a ver si la podemos escuchar. A ver la frase del Ranger de Sonora. Es muy buena. No, el video, el audio que te mandé aparte. Es una frase que, bueno, pues lo identifica. Veneno. Puro veneno. Puro veneno. Híjole. Por ahí lo había mandado la frase. Ahí lo tenemos, a ver. Reciban un cordial saludo de su amigo, Ranger de Sonora. No se oye. Puro no se oye. Veneno, señores. A ver, va de nuevo. Muy buenas noches. Reciban un cordial saludo de su amigo, Ranger de Sonora. ¡Puro veneno, señores! ¡Puro veneno! Está bien, está bien. Ahí mandé algunas fotografías y las podemos poner ahí. Con mucho gusto aquí las vamos a comentar. Y, pues un pozolito, mira. Dice, pozole hecho por mi esposa Marta Mendoza. Dice, les mando saludos, Jesús Castro. Gracias, Jesús. Se ve mundial ese pozolito. Muy bien. Y su repollo ahí para darle ese extraordinario sabor. Y también nos mandaron, a ver, dice, un rico ramen, dice, con su verdura y carne. Bonita noche. Saludos, familia Romero Soto. Gracias ahí a la familia Romero Soto. Y nos vamos a una pausa y si llegan más, ahorita las presentamos. Regresamos en instantes. Y aquí yo quedé con uno aquí, listo para el regreso. Entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. Para suscribirte a nuestro canal es muy fácil. Desde tu celular entra a la aplicación de YouTube, haz clic en la lupa y escribe Entre Todos Digital en el renglón superior. Le das OK y posteriormente te aparecerá nuestro canal. Clic en el logo circular de Entre Todos y luego a suscribirse. Para estar al día le das clic a la campanita y te llegarán las notificaciones en el momento en que publiquemos un video y para que nos acompañes de lunes a viernes en la transmisión de nuestro noticiero en vivo. Listo, amigos. Gracias. Ya son parte de la comunidad de Entre Todos. Porque somos Entre Todos. ¿Tenías algo más de... Sí, cómo no. José Campoy nos manda un caldo de queso, caldo de queso, con tortillas de harina. Se ve que está... Pero ya le había metido el diente. Se acordó de la foto ya cuando... Ya la tortilla está mordida. Sí. Y el caldito y ya... Y el caldo de queso ya estaba ya casi para terminarse. Pero bueno, se agradece que se acordó. Se agradece. Bueno, muy bien. Oye, y bueno, pues aprovechar. Vamos a ver los videos que son noticia en la web y recordarles que esta sección la patrocina pues unos amigos y un restaurante que es el icono de la carne asada en Sonora. Estoy hablando de Restaurante Xochimilco. Si usted viene a Hermosillo y no come en Restaurante Xochimilco, haga de cuenta que no vino. Desde 1949, la mejor carne asada del mundo está en Restaurante Xochimilco. Pensar vivir ahí en Villa de Ceris y que salgan los humos esos de la carne asada. A veces que... Oh, pasas a mediodía y te pega la patada. Sí, no, pues cómo no, qué riquísimo. Y te metes. Ahí te vas. Bueno, vamos a ver un hombre que salva de ser herido por una sierra que cruza un estacionamiento en total descontrol. Vamos a ver. Mira, ahí está el amigo. Se mete y en cuanto se mete... ¡Ah, caray! ¿Pero cómo? Es una sierra. Es una sierra, se soltó. Pero mira. Ay, no es cierto. ¿De dónde vino? ¿De dónde se salvó? Pero sí, ¿de dónde sale una sierra de esas? ¿Quién sabe? Pero ve la velocidad que traía. No, lo hubiera hecho... Lo parte. Mira cómo se metió. Uf, bueno. Pues no, vamos a ver... Sí, qué suerte. Qué suerte. Vamos a ver a una joven que está a punto de una tragedia. Pues lo clásico, ¿no? Cruzar una calle descuidada. Otra que se salva, ¿eh? Mira. Ay, no.
Uy, no, 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 no. Y yo dije, ya la atropelló, la atropelló. ¿No se levantó? Chocó, pero más, sí, es que ella chocó, pero ¿cómo no voltea? No Dios voltea, mío. No voltea, nunca Dios voltea, mío. Por el amor de Dios. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Ve el sentido de la pipa, Hilario. El sentido de la pipa es hacia allá, está, ¿verdad? Ándale, está en sentido contrario de la pipa y bloqueando. Y bloqueando. Entonces ella, y está pues en, dijo, está en la, está en lugar, volteas a tu derecha. Y está en México. Mira, ahí se ve, al final se ve algo de hermanos. Sí, sí, sí. Y la pipa, pues, equivocadamente se puso ahí. Y sí, casi pero por el amor de Dios, hay que voltear. No, y además esta muchacha seguro ha cruzado esa calle cientos de veces. Debe de vivir pues, por ahí. Sí, pero qué horror. Ay, qué horror. Bueno, mira nomás la que se salvada. Que no, se... no, bueno, afortunadamente lo está contando. Con un video, una maestra muestra a sus alumnos cómo trabajan sus padres para que entiendan su sacrificio que dejó a los niños. Ahora sí que impactados. Los puso a todos, le dijo, esto es lo que hacen sus papás, parales de comer. Y ahí están los papás de los niños. Y para que estén aquí en la escuela. Para que estén aquí en la escuela. Mira, en ahí son los papás. Ajá. Ve la cara de los chamacos impactados. No saben lo que es. ¿Por qué? Porque muchas veces no saben. Sí. Mira nomás. Llorando la niña. Pues sí, con justa razón. Ve nomás. ¡Ah, qué duro video, qué interesante! Y qué, oye, pero qué formativo, qué ¿eh? Sí, la verdad. Sí. Toman conciencia los chamacos porque creen que las cosas están regaladas, sí, que, no, que no, el dinero va a los árboles. Que no todo es broma, ¿no? Y que algunos van a pensar como que el papá gobierno te va a mantener, ¿no? No, sí. Esto, ellos son los que mantienen. No, mis respetos y bueno, pues vamos a pero ver. Pero está muy educativo, muy educativo porque es muy emotivo el video. Muy bien, todo esto cortesía del restaurante de la carne asada, el que está en el corazón de Villa de Ceris, restaurante Xochimilco. Si usted viene a Hermosillo y no come en restaurante Xochimilco, haga de cuenta que no vino. Desde 1949, la mejor carne asada del mundo está en restaurante Xochimilco. Oye, vamos a con este residente allá de Quino, que se ha echado a la tarea de recoger miles de bachas, las bachas, los que tienen, ya ven que tienen la colilla del cigarro. Se los termina de fumar. Les vale. Y lo guarda. Bueno, más de 32,000 colillas de cigarro ha recolectado en 8 meses Efraín Arballo Pérez. No sé si el nombre le suene. Bueno. Es el indio, vamos. Es el indio, el licenciado. Y el licenciado, ¿eh? Está titulado en derecho. Licenciado, sí, titulado. O sea, se tituló. Y, y ya, pues, está obviamente pensionado por parte ahí de Megacable. Estuvo trabajando muchos años. Y ahora, ¿vive en Quino el indio? Sí. ¿Allá vive? En Quino y trabaja ahí en las administra las palapas. Ah, la administra las palapas. Ah, qué bien, qué bien. Y Se nota que salió de Megacable y tiene 4 comidas, sí. No 3, 4 comidas sí. Al día. Ahora sí hace sus 6 comidas oye, reglamentarias. Que, oye, se ve que qué buen cachete de caguamanta. Ah, saludos, mi estimado Efraín. Saludos, ya sabes cómo nos ahí, encanta ahí te, botanear. Esas botellas son de 10 litros, dice que cerca de 6,000 bachas han depositado. Además, ve la técnica. Eso no, se lo van a llevar los rusos al Efraín, porque él hizo esa técnica de el plástico que por un lado detienes la colilla y por el otro lado filtra la arena. Y ahí ve todo lo que ha juntado. Y incluso dice que ha regalado porque vienen a pedirle para los que hacen campañas. Ajá. Y ahí está, es el trabajo que hace en las palapas, en la zona de las palapas, es Efraín Arballo. Conocido como el indio, pero bueno, licenciado Arbayo. Felicidades, estimado Efraín, qué bueno, y saludos a ti y a toda tu familia. Y que sigan, ¿no? Oye, rápidamente, todo da tiempo, sí. Mujer entra en shock al tener gemelos con una diferencia de 22 días. 22 días. Una mamá vivió una experiencia de nacimiento verdaderamente única. Creemos que no fueron gemelos, sino que fueron cuates. Pero bueno, no solo porque dio a luz a unos hermosos bebés cuates, sino porque los niños nacieron con 22 días de diferencia uno de otro, por supuesto.
Kylie Doyle, de 22 años y originaria del Reino Unido, quedó embarazada de gemelos o de cuates en octubre del 2020 y recordó todas sus exploraciones eran normales, jamás tuvo complicación alguna. Sin embargo, llegó el momento de dar a luz cuando comenzaron los dolores de parto y contracciones en marzo del 2021. Esto ya tiene ratito. Lamentablemente, entonces, el primer bebé fallece, ¿verdad? Sí. El primer bebé fallece, pero el segundo nació y nació bien, afortunadamente. Bueno, nació bien. Pero fue extrañísimo que después de 22 días naciera el otro, cuando normalmente pues sale uno y sale el otro. Bueno, pues ahí está. Fue no esperaban, fíjate que el gemelo 2, bueno, el cuate sobreviviera. El niño muere porque un coágulo de sangre en la placenta. Fíjate, fíjate que qué raro, ¿no? Que... Sí. Estamos en Entre Todos Digital y queremos agradecerle a todos nuestros amigos allá en Tucson, Arizona, que nos ven muy tempranito en televisión abierta, en el canal 14, en Estrella TV, de 5 a 6 de la mañana estamos ahí con ustedes. Gracias por ser parte de esta historia. Nos despedimos de ustedes, ya lo saben, lunes a viernes, 5 a 6 de la mañana. Vámonos a la recta final. Oye, fíjate, dice nuestro amigo Todoterreno que ahí que Angaro dice que aunque les pague con tarjeta de débito, te la dejan Cayetano. No puede ser. Cobrándole hasta 5 pesos cada vez que va a hacer compras. Es lo que está con... Y dice que conviene que el secretario de Educación, Aarón Grajeda, que por el bien de él mismo, suspender clases el lunes. Claro. Porque le puede llegar a pasar a algo a los chamacos y no guardes. No. Ya a mí me queda clarísimo. Hay que suspender las clases... Y hay que aceptar que, ni hablar, pues es un día más de vacaciones, pues sí. Sí. Pero para los papás no es cómodo, para los maestros no es cómodo, para los alumnos es felicidad total, pero para los niños es seguridad. Sí, ya, porque va a ser a la pura hora del recreo. ¿Cómo controlas el chamaquero? ¿Cómo lo controlas? No lo controlas. Si no lo controlas dentro del salón. No hay forma. Oye, me quiero ir a la nota del anciano porque se nos ha quedado. Murió el hombre más anciano del mundo, que era un hombre de 114 años. Él se llamó Juan Vicente Pérez Mora. Y bueno, pues fue certificado en el 2022 como el récord, como el hombre más longevo del mundo. Y murió el pasado 2 de abril a los 114 años de edad. Así lo dijeron autoridades. Este era en Venezuela, país donde él nació y vivió. Bueno, pues hay que reconocer. Y mira, 114 años, ¿cómo ves? Fue considerado el 2022 como el hombre más viejo. Tenía 112 años y 253 días cuando rompió el libro de récord, ¿no? Entró el libro de récord Guinness. Bueno, pues ahí está. Yo no sé si eso sea... Fíjate nada más. Padre o no, yo no sé. Se casó con una señora que se llamaba Ediofina García. Ediofina. Ándale, Ediofina. Tuvo 11 hijos. ¡Ora! 41 nietos. ¡Órale! 18 bisnietos. ¡Órale! Y 12 tataranietos. Órale, bueno, pues. Empezó a trabajar desde los 5 años. Pues sí, así eran esos tiempos. Y le preguntaron que si cómo la hizo para llegar a esa edad. Y dijo, trabajar mucho, ya valimos. Descansar en vacaciones. Fíjate perfecto. Qué importante. Trabajar mucho y descansar en vacaciones. Acostarse temprano, otra que ya no lo vamos a hacer. Y beber una copita de aguardiente todos los días. Una copita. Por una. Eso ya no la vamos a hacer, ya, pues está limitando. Y luego, amar a Dios y llevarlo siempre en el corazón. Esa es la receta de don Juan para vivir tanto tiempo. Trabajar mucho, descansar en vacaciones, acostarse temprano, beber una copita de aguardiente todos los días, amar a Dios y llevarlo siempre en el corazón. Entonces, si alguien quiere llegar a viejo, ya sabe el camino. Ahí está el camino. No, pues sí, una vez le preguntaron a una señora ya mayor también aquí en México, le dijeron, ¿cómo se llega a su edad? Pues no muriéndose, dijo. Sí, así les dijo, no muriéndose. Pues sí. Aquí bueno, ya llegué. Pero aquí este señor, bueno, la verdad que dio para su edad y todo, qué consejos tan bonitos y elementales. ¿Nos vamos a o quieres una nota más? Bueno, pues si quieres, tenemos la señora que le estafaron. Adelante, rápidamente. Fíjate, luego de buscar varias alternativas para saldar sus deudas, la maestra Claudia Patricias recibió responder un mensaje en WhatsApp donde le ofrecían ganar dinero con solo ver videos de influencers y creadores de contenidos. Ahí la estamos viendo en pantalla. Pero lo que parecía un trabajo de fácil resultó una estafa porque ahora debe 100,000 pesos. Y la clásica, ¿no? Empezó de a poquito a través del WhatsApp donde la pues empezaron a,
a cultivar, como se puede decir. Y al principio de la primera operación depositó 59 pesos para poder trabajar y le pagaron 20 y luego le devolvieron el dinero. Luego te dan confianza. Te dan confianza. Luego ganó 300 pesos, luego 400 y ahí fue creciendo hasta ganar más de 1,000 pesos. Entonces la señora pidió prestado para tener más ganancia en la siguiente activación. Ahí la perdió. Le ofrecieron ganar 20,000 pesos, pero hacer un depósito fuerte. Chico. Y la señora se la tragó toda. Pues sí. Y lamentablemente, pues depositó 20,000 pesos. No, pues ya. Y que se había perdido el código y que necesitaba que depositara otros 25,000 para recuperar el primero y luego el segundo. Híjole. Al grado de que entre querer recuperar y querer reponerse, llegó a tener una deuda actualmente de 100,000 pesos. Y obviamente que es un dinero que pues pidió por ahí. Sí, no, obviamente. Se lo debe a todo el mundo. Es lo que dice, tarjetas de crédito, préstamos de familiares, de amigos, bueno, de todo. Bueno, pues sirva de ejemplo para todos. Bueno, vámonos con los portales. Comenzamos con infobae.com, que dice en este momento este portal. Ahí lo vemos ya en pantalla. Muy bien, dice que INE anuncia ajustes en el protocolo de seguridad tras ola de violencia. Yo me pregunto, ¿qué ajustes? ¿Qué puedes hacer? O sea, ¿que las colas sean de no más de 100 gentes? O ¿qué va a pasar, hombre? Bueno, vamos a ver. No, pues es que no puedes ponerle un guardia o varios guardias. No, hombre. La señora que mataron ahí en Celaya traía un guardaespaldas, ¿eh? Pero era una mujer guardaespaldas. Ah, mira. Pero fueron dos los que atacaron, sí, pues. No. Pues además, ¿quién está preparado para un atentado? Nicolosio. Sorpresa. Ándale, Nicolosio, fíjate, exactamente. Bueno, Ecuador declara persona no grata a embajadora de México tras críticas de López Obrador. Bueno, pues sí, pues así es. Si hablas mal de mí, pues no te voy a estar ahí soportando. Sí. Que hables tonterías. Es que puso, en la mañanera se fue de boca, pues empezó a surtirle al gobierno de Ecuador. Estilo. Habla por él. Lo único que yo le diría a los ecuatorianos, señores, lo que dice el presidente es por qué lo dice, pero los mexicanos, al menos yo, no lo respaldo. Bueno, los 34 mexicanos evacuados de Haití ya están en Puerto Progreso. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Vámonos con el portal de Joaquín López Dóriga. Que dice, Ecuador declara persona no grata a embajadora mexicana por comentario de AMLO. Pues sí, ahora él ya... ¿Y qué hace el presidente? Bueno, pues no, ya tiene... Mañana le va a surtir, eso, no, conservadores... Ya tiene tema para que la gente... Se lo ordenó el Departamento de Estado... Para que la gente no hable de los asesinatos, de la violencia, de la corrupción que estamos viendo en este sexenio. Entonces, que hablen de nuestro pleito con Ecuador. Que no hablen de la corrupción de Rocío Nale allá en Veracruz, de las casas que se compró, de los millones que de repente le aparecieron en sus cuentas. No, que la gente hable de que estamos peleados con Ecuador. Ándale, pues bueno, pues allá él y pobre México, pero bueno. Y cerramos con el portal. El sol de Hermosillo, que dice Hermosillo es el municipio con menos participación electoral. ¡Ah, caray! ¡Qué lamentable! 45, qué bajo. Bueno, pues esperemos que... No, amigos. Esperemos que este 2 de junio seamos muchísimos más que el 45%. Tenemos que ser mucho más que ese 45% que lo dice ahí el sol de Hermosillo. Es una buena nota, vamos, de investigación. Y activista denuncia detención ilegal de migrantes en Empalme. Muy bien. Gracias por el favor de su atención. Gracias por habernos acompañado en este día, en este jueves de Pipirín, jueves del Burro Feliz. ¿Qué tal si nos vemos mañana cuando ya sea viernes? Y me despido, Víctor Mendoza Lambert, en la producción, Luis Carlos Flores, José Luis Fregoso, el Josh. Hilario Lea. Y ya saben, mis amigos, nos vemos mañana viernes para cerrar semana. Sean felices, se portan bien y no coman tierra. Todo día a día estamos.